Bien, buenos días. Estamos con una nueva entrega del ciclo El Ladrón del Fuego, transmitiendo desde la Fundación Charcos, que patrocina y auspicia este programa. Estamos con la escritora Lilian Irigoyen. Buenos días, Lilian. Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando de los trabajos de Hércules. En el capítulo anterior empezamos a hablar de los 12 trabajos de Hércules. Lilian ya había explicado que según las versiones, en algunas eran 12, en otras 10, en otras 3, incluso en alguna era un trabajo. Nosotros elegimos hablar de 12, de los más clásicos, los más conocidos, y en el programa anterior hablamos de 3 trabajos, de matar al león de Nemea y despojarlo de su piel, matar a la hidra de Lerna y capturar al jabalí de Erimanto. Esos fueron los 3 trabajos de Hércules de los cuales hablamos en el capítulo anterior. Hoy vamos a seguir con los 9 trabajos restantes, esperemos que nos dé el tiempo. Así que, si te parece, Lilian, ya arrancamos directo con ellos. ¿Cómo no? Adelante. Bien, el primero entonces, el cuarto trabajo sería capturar a la sierva de Seriña. Esta sierva era una sierva que estaba consagrada, según la leyenda, estaba consagrada a Artemisa. Era una sierva que tenía los cascos de bronce y cuernos de oro. No es una sierva como nosotros podemos imaginar, un cervatillo. Era una sierva poderosa que corría a una velocidad impresionante y que la diosa Artemisa había intentado capturarla para tenerla, para que guiara su carro, ¿no? Junto con otras 4 que eran de ese estilo. Pero esta sierva finalmente logró escapar y, bueno, vagaba feliz por los montes de Seriña. Y ese fue el trabajo que le encomendó Euristeo a Heracles, capturar esa sierva y llevársela a él. Dicen que sin derramar sangre, Heracles la capturó persiguiéndola y entretenida, mientras ella se acercaba a un río a beber, la capturó y se la llevó a Euristeo a Micenas. Dicen que se la consagró a Artemisa. También hay otras versiones que contaban que esta sierva era una plaga que asolaba los plantíos y que Euristeo le pidió que la matara. Esta es una versión totalmente distinta, ¿no? Dicen que Heracles la mató con una de sus flechas y que consagró al templo de Artemisa esos cuernos de oro. Pero bueno, sea una o sea otra, en una quedó libre después que se la llevó Euristeo, en otra los cuernos de oro pasaron a adornar el templo de Artemisa. Sea cual sea las versiones, ese fue el trabajo que se le pidió a Heracles, ¿no? Es así, capturar esa sierva. Bien, el trabajo siguiente, el quinto trabajo, sería limpiar los establos del rey Augias en un solo día. Sí, el rey Augias era un rey de la Élide, que es una región de la antigua Grecia, y era un rey que tenía mucho ganado, que según dicen, algunos tenía, era un ganado muy especial que no moría y se reproducía de manera importante. El rey entró a armar graneros para guardarlos, establos para guardarlos, pero no tenía la costumbre de limpiarlos. Entonces, ese lugar lo que tenía era un hedor insoportable, una suciedad imponente, era un centro de enfermedades, porque si bien el ganado era un ganado especial, los humanos que vivían por ahí no, eran humanos comunes y corrientes. Y bueno, entonces Heracles le mandaron este trabajo, que no era un trabajo menor, y ayudado por Iolao, desvió las corrientes de los ríos Peneo y Alfeo, dos ríos muy importantes de la Élide, y quisieron que confluyeran y limpiaron esos establos, lo que hizo fue sacar una de las paredes de cada establo y las corrientes juntas limpiaron en un solo día todo estos establos. Según cuentan, en este trabajo Heracles pidió un salario
dicen algunos que se le abonó, según otros no, que Augias, aconsejado por su sobrino Lepreo, no le quiso pagar. Y eso después motivó una venganza de Heracles, pero no pertenece a estos trabajos. Y, y bueno, sea una, sea otra, ese fue el trabajo que realizó Heracles y que capaz que nos da una pauta de alguna época en la historia, ¿no? De cuando ya el hombre de alguna manera dominaba a los ríos, porque, o por lo menos, no sé si los dominaba, porque los ríos siempre eran de alguna manera indomables, pero podían de alguna manera manejar esas corrientes en el sentido que lograron desviarlas para un trabajo específico humano, ¿no? Que era la limpieza de los establos. Estaban quienes separaban aguas, estaban quienes unían aguas, pero siempre en las mitologías, en los relatos, en las religiones hay cosas comunes, ¿no? Hay pautas y hay comportamientos comunes, ¿no? Y sí, son historias que se manejan después para la posteridad de una forma poética, que es la manera que llegan, ¿no? Porque se hacen continuas elaboraciones, tal vez de una historia o de un punto de partida común, después las elaboraciones cambian según las migraciones y según la evolución de esos propios pueblos. Y está eso que tú también señalabas, ¿no? Que es algo permanente en el hombre, esa intención y necesidad de dominar la naturaleza también, ¿no? Puede haber un trasfondo de eso. Nunca es del todo posible. Tal vez esa cosa inmanejable es a lo que después se le dio determinados poderes, ¿no? Como Zeus dominando el rayo, o sea, se le dio a un dios con características humanas el manejo de esas cosas que el ser humano realmente no manejaba, por lo menos en esa época era totalmente ajeno a cómo se producían esos fenómenos. Bien, pasemos al trabajo siguiente, que es matar a los pájaros del estínfalo, que no eran unos pájaros comunes, ¿no? No, estaban en un pantano, vivían en un pantano en el lago Estínfalo, que estaba en un lugar, también en una región de Grecia, de Arcadia. Estos pájaros dicen que tenían el pico y las garras de bronce. Y bueno, no eran, cuando él fue a matarlos, no fue algo fácil, porque estos pájaros, en cuanto vieron llegar, corrieron y se escondieron dentro de los árboles que rodeaban este pantano. Lo que hizo, ayudado por Palas Atenea, fue traer unos címbalos de metal, los golpeó fuerte en medio de los árboles, y esos pájaros, asustados, remontaron vuelo, y él con sus flechas envenenadas, con la sangre de la hidra de Lerna, lo fue matando de a uno. Dicen que algunos lograron escapar y que esos después forman parte de otro ciclo, que es el ciclo de los argonautas y de Jasón y los argonautas. Pero hay otras versiones que dicen que los mató a todos, ¿no? También hay versiones que hablan de que esos pájaros existieron y que eran unos pájaros parecidos a los ibis y que atacaban a los viajeros. Pero bueno, eso no sabremos. El hecho es que el trabajo, uno de los trabajos de Heracles, fue ese, ¿no? Y Heracles, también, no sé si alguna vez lo contamos, pero Heracles quiere decir la gloria de Hera, ¿no? En un principio, Heracles se llamó Alcides, porque venía de su padrastro, el esposo de su madre, de Alcmena, era anfitrión y era hijo de Alceo, por eso viene Alcides. Pero después, cuando con los trabajos, empezó a conocérsele con el nombre de Heracles, porque de alguna manera esos trabajos fueron inspirados a Euristeo por Hera, ¿no? La gloria de Hera. Heracles, Hércules también. La mitología de la que estemos hablando. Pasemos al trabajo siguiente, al séptimo trabajo, que es capturar al toro de Creta. Sí, este toro era un toro especial, era un toro al que Minos, el rey de Creta, había prometido sacrificar a Poseidón.
pero viendo que el toro era hermosísimo, era un toro especial, además que largaba llama por las narinas, Mino se tentó y sacrificó otro muy hermoso animal, se lo sacrificó, pasó, quiso pasar gato por liebre, pero los dioses, por supuesto, y más cuando había una promesa por medio, no lo aceptó, sobre todo Poseidón, y inspiró una loca pasión a Pasifae, que era la esposa de Minos, hacia ese toro. Ahí, después, este toro, que sería el padre del Minotauro, entraría en el ciclo de Teseo, ¿no? Pero, de hecho, Pasifae después se uniría a ese toro con un artefacto que ideó Dédalo, el constructor del laberinto de Creta. Y, bueno, finalmente lo dejó libre, Minos lo dejó libre, pero era un animal que asolaba las costas, atacaba a la gente. Bueno, el hecho es que Heracles vino, lo capturó, se lo llevó a Euristeo, a Minas, y después, como Euristeo no sabía qué hacer con el animal, lo dejó libre. El hecho es que este animal de Micenas, cruzando el Istmo de Corinto, llegó hasta Atenas y asolaba las costas, la tierra de Maratón, donde después lo mataría Teseo. Pero bueno, esa es la historia brevemente contada de este toro de Creta. Hasta ahora a Heracles lo habían convertido en homicida, en secuestrador. Ahora lo van a convertir en ladrón. El siguiente trabajo es robar las yeguas de Diomedes. Sí, este es un Diomedes, es un hombre violento, como todos los hijos de Ares, era hijo de Ares y de Pirene, un hombre extremadamente violento que tenía unas yeguas muy particulares también, a las que alimentaba con carne humana. Entonces, cada vez que venía un extranjero, lo que hacía era capturarlo y dárselo de comer a las yeguas, que eran cuatro, que tienen unos nombres que se asocian a la velocidad, eran yeguas muy veloces. Cuando llegó Heracles, por supuesto, no lo pudo capturar, Heracles lo venció, lo mató y se los dio de comer a sus propias yeguas. Según unas versiones, en el momento que estos animales devoraron a su propio dueño, se volvieron mansas y Heracles pudo llevárselas a Euristeo. Totalmente mansas a partir de ese momento, según unas versiones. Según otras versiones, Heracles tuvo que conseguir un ejército para atacar y matar a Diomedes y llevarse las yeguas, que después también quedan mansas. Bien, el siguiente trabajo es robar el cinturón de Hipólita. Sí, Euristeo lo hizo viajar hasta la lejana Exitia, donde se dice que vivían las Amazonas. Era una región que estaba cerca del Mar Negro, ¿no? La reina Hipólita era la reina de las Amazonas y tenía un cinturón de oro a la que Admete, la hija de Euristeo, codiciaba, ¿no? Bueno, y por eso le pidió el cinturón, porque su hija deseaba ese cinturón, la hija de Euristeo deseaba el cinturón. Lo que hizo Heracles fue, en algunas versiones dicen que acá se ayudó de Teseo, además de Iolao, de su sobrino Iolao, tomó en cuenta a Teseo, porque también quieren hacer confluir todo el ciclo de Teseo con Hipólito, un hijo que después tendría Teseo con una de estas amazonas. Según dicen algunas versiones, capturó a Hipólita, de la que Teseo después tendría un hijo, según otras versiones, que sería este Hipólito, según otras versiones, capturó a Melanipa, la hermana de Hipólita, con la que después Teseo, y sería esta la madre de Hipólito. Según algunas versiones, mató a Hipólita y a Melanipa y logró conseguir el cinturón, y según esas versiones en que lo raptó, en que la raptó, consiguió el cinturón como rescate. Y finalmente se llevó el cinturón, Admete, para que la disfrutara arrebatándoselas, ¿no?, a la verdadera dueña. Tú has nombrado, esto lo dijimos en el capítulo anterior, donde empezamos con los trabajos, a Euristeo, que era a quien Heracles debía
sí, rendir los 12 trabajos, ¿no? Entramos ya en los tres últimos trabajos. El décimo trabajo, seguimos robando, en este caso sería el ganado de Gerión. Bueno, Gerión era un monstruo de tres cuerpos. Se dice que era hermano de Quidna, un monstruo que fue la madre del león de Nemea, de la hidra de Lerna, del Cancerbero. Bueno, este monstruo Gerión tenía también un ganado muy particular al que ambicionaba para aumentar su riqueza, Euristeo. Se encontraban en la isla, dicen un lugar mítico, porque la verdad que la isla de Eritrea, que todavía no se ubicó, dicen que en un extremo occidente, y para llegar ahí, Heracles tuvo que, hay un cuento que dicen que tuvo que pedirle al sol, y en algunos casos dice que amenazó al sol, a que le diera la copa de oro, que era una especie de barca donde el sol hacía su recorrido de occidente a oriente de noche, y en esa barca llegó hacia esa lejana tierra para capturar ese ganado. Cuando lo quiso capturar, por supuesto, el perro, que era un perro monstruoso, el perro Ortro, que cuidaba el ganado, intentó atacarlo, y por supuesto Heracles lo venció y lo mató. El monstruoso también boyero, que era Euritión, salió a defender el ganado, también fue vencido. Y finalmente Gerión, el monstruoso ser gigantesco, salió a defender su ganado y también fue vencido, cayó bajo las flechas de Heracles. Se llevó ese ganado. Para pasar ese ganado tuvo que... fue él, según dicen, el que formó el estrecho de Gibraltar, ¿no? Las columnas de Hércules, para que el ganado pudiera pasar y ir hacia Micenas. Hay algunas vicisitudes, algunas historias por ahí, pero la esencia es ese mito. Y lo que es interesante, que lleva a pensar en también la mitología egipcia, ¿no? Que también el sol tenía una barca, Mandiet, que era una barca que iba en el día, era una barca que iba del oriente a occidente, y de noche usaba otra barca, Menseket, que iba de que hacía el recorrido contrario al periplo. No sé, ahí parecen que tienen un cierto contacto esas dos mitologías, ¿no? Pasamos al siguiente trabajo, que es capturar a Cerbero y sacarlo del inframundo. Bueno, ahí Heracles se asustó un poquito, porque Cerbero, también un perro monstruoso, hijo de Quidna, que tenía tres cabezas. Según algunas versiones, Heracles tuvo, para entrar a ese reino, se involucró con los misterios de Eleusis, y bueno, a partir de ahí entró en los reinos del infierno para capturar a Cerbero. Algunas logró adormecerlo y con un pastelito, y logró convencer a Hades para llevárselo. Según otros, entabló una lucha con Hades. Bueno, el hecho es que se llevó a Cerbero y se lo presentó con la condición de que lo trajera vivo y lo volviera a traer hacia el inframundo. Cosa que hizo, cuando se lo llevó del Hades, se topó también con el fantasma de la Gorgona Medusa, la que trató de matar, pero después se dio cuenta que era un fantasma. Se enfrentó con el fantasma de Meleagro, que es el hermano de Deyanira, la futura esposa de Heracles, a la que logró, como fue tal el dolor que presentó Meleagro diciendo que su hermana había quedado sola y sin apoyo varonil, que él le prometió que al salir de ahí se iría hacia Caledonia, donde vivía esta mujer de Deyanira, y se casaría con ella. Y bueno, hay historias en el medio de que, como vio las almas muy pálidas, mató a...
a las vacas de Hades para alimentar con sangre a las almas. Bueno, pero esas son historias que surgen, menores que surgieron y que son posteriores a ese trabajo de Heracles que lleva al Can a Micenas y que después lo devuelve a Hades. Y la fama del Can ha trascendido hasta hoy, ¿no? El Can Cerbero. El perro Cerbero. Uh-huh. Y bueno, llegamos al último de los 12 trabajos, que es robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Sí, estas manzanas eran, según cuentan, un presente que se le había dado a las bodas de Zeus, a Hera, ¿no? Cuando las bodas de Zeus con Zeus. Bueno, estaban situadas, dicen, hay varias versiones, pero una de las más comunes dice que estaba en el país de los hiperbóreos, en un lugar muy al occidente, donde se guardaba en un jardín, donde eran donde estas manzanas eran cuidadas por tres doncellas, las Hespérides, que son doncellas que tienen nombres, Egle, Eretria y Hiperaretusa, que tienen nombres que evocan al rojo, al resplandor, al brillo, y que por eso se asocian en un extremo occidente, ¿no? con la puesta del sol, con el sol, con cuando se oculta el sol. Para conseguir estas manzanas, según algunas versiones, llegó Heracles a través de Nereo. Un dios marino le dijo cómo llegar, llegó, según esas versiones, mató a la serpiente Ladón, que era la que la custodiaba, uno de los monstruos que las custodiaba, perdón. Y también esas versiones dicen que después esa serpiente pasó a integrar el cielo como una constelación, la constelación del dragón, según unos, la constelación de la serpiente, según otros. Pero la versión más común dice que el que ayudó a poseer esas manzanas fue un titán, Atlas. Ese titán, que no necesitó matar a la serpiente, lo que hizo fue darle a sostener el mundo, porque ese titán, como castigo, al haber luchado contra Zeus y los olímpicos, había tenido como castigo sostener sobre sus hombros al mundo. Lo que hizo para conseguir esas manzanas fue darle el mundo el orbe a que Heracles lo sostuviera en sus hombros mientras él iba hacia el jardín, dormía la serpiente Ladón y se llevaba las manzanas. Pero el hecho es que Atlas quedó fascinado con la idea de no tener más sobre sus hombros ningún peso y vagar libre por el mundo. Pero viendo que Heracles lo iban a dejar cargando sobre sus hombros algo al que él no estaba destinado, lo que le dijo en un principio fue que sí, que se llevara él las manzanas, que le llevara él las manzanas a Euristeo, pero que necesitaba un minuto para acomodar sus hombros con algún almohadón, con alguna cosa que le alivianara los hombros. Y cuando Atlas, feliz porque se veía libre del mundo, aceptó sostenerlo un ratito mientras Heracles se acomodaba, lo que hizo fue Heracles tomar rápidamente las manzanas y escapar y llevarles a Euristeo las famosas manzanas de oro, que después fueron consagradas a Hera, ¿no? Pero es en este periplo donde se dice que Heracles mató gran cantidad de hombres monstruosos que asolaban a los hombres, que es una de las virtudes que tiene Heracles. Por ejemplo, mató a Anteo en Libia, que era hijo de la tierra, y que lo que hacía era enfrentar a cada viajero que veía y pasaba por su tierra para matarlo. Pues esta vez fue muerto por Heracles, que como era un hijo de la tierra, no debía tocar la tierra. Lo que hizo Heracles fue levantarlo y asfixiarlo en el aire. Y se deshizo de Anteo. Después también estuvo por Egipto, donde había un rey Osiris que sacrificaba también a los extranjeros, y Heracles le hizo comer un poquito de su propia medicina, porque también este rey lo que hacía era cocinarlos vivos.
También mató a Hematión, o esto dicen que ya, que dicen, según algunos era un rey de Arabia, según otros era un rey de Etiopía, que está, que después sería hermano, que es hermano va de Memnón, o que tiene que ver con el ciclo troyano, ¿no? Pero este Hematión, que era hijo de la Aurora, también sacrificaba a todos los que llegaban a sus costas. Probó también la masa de Heracles y fue muerto por él. Y fundamentalmente, no me quiero olvidar, fue finalmente en estos periplos mató al águila que asolaba a Prometeo, ¿no? Y lo dejó libre. Dejó libre a Prometeo, volvemos en el ciclo entonces. Volvemos al ladrón del fuego. Yo me quedaba pensando cuando relatabas ahí el momento en que Heracles le dice a Atlas que le sostenga el mundo para acomodarse y que después se va. Nosotros generalmente uno la imagen que tiene es de Heracles asociado a la fuerza, ¿no? Pero también uno en todos estos 12 trabajos vio que no solo había fuerza, hubo astucia, hubo picardía, hubo de todo eso, ¿no? Sí, de hecho también era uno de los protegidos de Palas Atenea, ¿no? Uh-huh. Que es una diosa que no protegía ni favorecía a necios, sino generalmente se volcaba a los justos y a los hombres inteligentes. Bien, hemos llegado así al final de otra nueva entrega. Desde acá, desde la Fundación María Chacos, que auspicia este ciclo, le agradecemos a la escritora Liliana Irigoyen por su presencia y la esperamos en una nueva entrega. Muchas gracias, Liliana. Un gusto, nos vemos.